No, el primero es un hashtag que se está usando en Colombia para hacer visible un acto atroz que fue cometido por 7 soldados del ejército a una niña indígena. Simplemente quería hacer visible eso y hacer visible también el nombre de Vanessa Guillén, que también una militar de acá de Estados Unidos, que fue desaparecida de su base militar y fue encontrada en pedazos después. Entonces, es un mensaje de apoyo a las personas familiares cercanos a Vanessa y pues no sé si llegue el mensaje hasta la familia indígena de la niña, pero creo que no podemos normalizar esos actos y simplemente quise poner en alto esos dos actos atroces para que no lo tomemos normal, no lo tomemos como si no pasara nada y seamos conscientes que las cosas que están mal deben ser castigadas y que no puede seguir así.